Molt bona nit, amics, oients, oïdors, escoltaors, oientes, oïdores i escoltaores i televidents. Ja sabeu que el meu espírit radiofònic sempre està ahí, que és el que més ha dominat. Bueno, estem així en Univers Fallers, canal 35, un dimecres més, una setmana més, en l'Estoreta. L'Estoreta que és la veu dels Fallers, no ho oblideu. I com no me vull enrotllar massa, perquè si no perdem el temps i el temps és or en la televisió i els nostres convidats se mereixen tot l'espai possible, doncs anem a presentar-los. Avui tenim una comissió de falla molt casolana que complís un aniversari i per això està així. Ja sabeu que hem optat per falles que estan fent coses extraordinàries, doncs perquè en un programa setmanal d'ací a falles passen les que passen i no hi ha manera de poder seleccionar. Esta és la manera de seleccionar sense que tinga o que tingues que dir talle per ací o talle per allà. També tindrem la traca correguda, com sempre, i acabarem en la tapaora del comú, també com sempre. Però bueno, passe a presentar-vos als convidats d'avui, que són els representants de la falla La Telefònica, vulgarment coneguda, però que té noms i llinatges, evidentment. Si no m'equivoque, crec que és Ribera Convento Santa Clara. Si no m'equivoque, ara mos ho diran. De moment, Noblea obliga, a la meua dreta, la fallera major de la comissió, Paula Raga. Paula, buenas noches, bona nit. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. Bueno, pues espero que te encuentres cómoda, a gusto. Y que sepas, igual que ahora tu presidente, he dicho tu presidente porque aún no le he dicho el nombre y no lo he presentado, que podéis intervenir cuando queráis, tanto en las cosas que yo diga de la traga correguda como si uno dice una cosa y el otro quiere, siempre que lo digáis un poquito así alto para que yo me entere, ¿eh? Porque es el presidente es Jorge Gracia. Jorge, buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy bien, así estén. Un ratete en vosotros. ¿Cómo se du la presidencia en la telefónica, ve? Sí, se va duent. ¿Cuántos años? Pues este va a ser la tercera, les de ser el falles. ¿Tercer año? Claro, agarrar en la presidencia en la pandemia. Bueno, vamos a ir por partes. El programa tiene que derivar siempre a lo que es el aniversario en sí, sin olvidarnos de las fallas que ya las tenemos ahí también, pero quiero anécdotas, cosas que a lo mejor algunas las desconocéis, pues porque, no sé, yo no sé cuántos años llevas en la falla. Pues tú, tengo 45, pues 43. 43 años tú en la falla, sé casi com yo en la megua. Que un par de... Yo en la megua duré poques més, 45, 46, sí. Però està molt bé, és un rècord. A que Paula no le porta tants. No, però perquè tengo menos, que si no, también. Yo tengo 20 años y llevo 20 años de fallera. 20. ¿20 en la falla? 20 en la falla. O sea, ¿desde que naciste? Efectivamente. Vaya. Sí, sí. Y ha sido fallera mayor infantil, claro. Fui también, en el 40 aniversario también. De aniversario va la cosa. ¿Y fallera mayor este año? Justo. ¿El año del aniversario? También. ¿Un sí, privilegio? Sí. Vamos, o sea, yo me siento súper afortunada. ¿Te tocaba? No, no le tocaba. ¡Hombre! Se alinearon los planetas para que sucediera. Claro, a ver, en mi falla va por candidaturas. Y pues a última hora dije, pues para adelante. Ya. Sí. ¿El sistema en la falla quién es? Pues el sistema es que se abre desde la proclamación de la fallera mayor hasta 41 días exactamente es, se abre el plazo de candidatura y ahí puede presentar cualquiera y luego tiene eso una normativa para salir, tiempos en la falla, edad, etc. Ya. Fuera de ese plazo, la primera que presenta candidatura es la fallera mayor y en este caso Paula... Pues bueno, como veníamos en unos años un poco así, nadie presentaba, y por el mes de febrero, que ya no había ni plazo ni candidatura, pues... Nos tiramos del barco. Se tiraron a la piscina. Bueno, pongamos que le tocaba y que se lo merece y todo sí, esto. Sí, hombre, sí, claro. Sí, pero se lo merece. Claro, me faltaría. No, pero creo que claro que estamos súper felices y que, o sea, claro. No es de rebote. Realmente quiero, por supuesto. Pero vamos a ver. Yo me imagino que para ti, el que este año seas la fallera mayor... Bueno, pues no deja de ser un motivo de orgullo y de satisfacción. Mucho. Que coincida con el aniversario. Muchísimo. ¿No? De hecho, a ver, hemos dicho que estaba ahí un poco, que no sabíamos si yo iba a ser este año o no, pero yo
de pequeña, que ya te digo, despedí el reinado en el 40 aniversario, yo dije así, con mi inocencia de 10 años, de que me encantaría poder representar a mi comisión otra vez en el 50 aniversario. Y ya te digo, destino, la vida es muy, muy buena conmigo y me ha dado y me ha concedido que en el 50 aniversario sea yo otra vez quien pueda representar a la falla. Por lo tanto, afortunadísima. No te... Pero bueno, es como aquel, tú lo tienes ahí, dices, si me toca, pues mejor, justo, que me toque, claro. Ojalá, ¿no? Realmente no nos lo esperábamos, pero así, claro. así ha sido, y yo pues feliz no lo siguiente. Bueno, la falla Ribera, como comentó Santa Clara, vulgarmente conocida como, o popularmente, como la Telefónica, que además, ya que diro, es que ha vingut en el chaleco porta el escudo de la falla, pero el teléfono no está ahí. El teléfono sí. Ah, que se ve. No... Ah, sí, claro, está ahí, vais. Es que es negre. Eran los teléfonos aquellos de baquelita de la época, que todos los han tingut. Yo en mi casa... La... Hombre, en casa de mis tíos, que era el taller y tal, que... y de mis yayos, que yo andaba ahí en la, por la Plaza del Pilar, cada dos por tres estaba yo allí. Yo no sé cómo va a ser de la falla del Pilar, de menudeta. Resulta que allí tenían uno de esos negres de baquelita, pero de pared. Aquí fueron las primeras, estaban en la pared. ¿No? Yo no eso, fíjate pero no que las no. Has visto en películas ni nada. Bueno, pues en película seguro, pero en persona ya te digo que no. Estaban pegados a la pared y descolgabas y sí, sí. Bueno, anem a veure, parlant de anécdotes, porque la historia de la falla de la Telefónica, molta gente no la coneix. Yo mateixa, en exactitud, tampoco. Yo no sé si sí. Jorge... tens datos suficients per a dir-nos lo que passa per a que... O sigui, anem a veure. Lo que passa me referís. La falla la funden els empleats de la Telefònica, adquirís el nom de la Telefònica perquè estava pegat a la Telefònica. És que hi ha algunes versions... No, la versió, que, la versió oficial la vaig a contar i és molt... té la seva anècdota. La empresa, igual que n'hi havia una altra empresa del mateix nivell, que era la Renfe, en aquella època, tenien dintre de les empreses activitats, coses pels empleats. I una de les que tenien era l'Associació Cultural Deportiva de Treballadors de Telefònica. Entonces, dintre d'aquesta associació, pues, bueno, se juntava la gent i tenia el seu rotllo i quedaven els empleats a fer les coses. I una d'aixes, pues, es comencen a muntar-lo de la falla. La anécdota es que el primer carrer que buscaven no era Ribera Convento Santa Clara, era un altre carrer. I mos digueren en varios puestos que no, hasta que en una d'aixes xunta central fallera li diuen a Telefònica que podíem agarrar el nom d'una falla que va deixar d'existir, que era la falla Ribera Convento Santa Clara. ¿Quina falla era? Ribera Convento Santa Clara. Ja se dia aixina la falla, però no duia l'apel·latiu de Telefònica. No duia l'apel·latiu de Telefònica. I la que se crea en Telefònica és... agarrant el nom d'una falla que ja havia existit. Però no tenim res que veure en aquella? Res que veure. No era continuïtat d'aquella, no? Havien passat 10 anys o 12 anys ja des que se tancava. Quants anys passaren entre una i l'altra? Entre 10 i 12 anys, més o menys. Ah, ja. Entonces, clar, passaven més de dos, no podia ser continuïsta. No. En lo qual no compta en l'assumpte. No, de l'aniversari, número 9 i tot, no, en la, no, no, tot nou. El número de 100 s'enxunta 9 i tot, tot no? Nou. I casualitats de la vida, dintre de la empresa tingué molt bona acceptació perquè just allí estaven les oficines centrals de Telefònica, que no estaven els jefazos, vulgarment, estaven ahí tots. Clar, entonces, d'ahí, jo no coneixia lo de la falla Ribera Convent Santa Clara com a tal, perquè sempre l'ha conegut con la Telefònica, i, claro, jo tenia el dubte, les coses són aixina, jo no soc la ciclopèdia fallera, ni molt menys, no? Sempre hi ha coses per a dependre, com avui. Però, clar, me xoca, o m'ho estàs dient, evidentment, i me xoca perquè tampoc... Bueno, antigament sí que pot ser que tinguera veïnat el carrer Ribera i Convent de Santa Clara, cosa que avui és molt difícil. Avui són oficines, tot... i tres famílies n'hi ha ara mateix. Hi ha molt poca gent que viu allí, no? Però, clar, per altra banda, jo pensava...
como a nom de la Telefónica, Junta Central Fallera, no t'admitis la falla. Tu tens que posar els carrers. No pot ser una associació qualsevol cultural d'un barri, per exemple. Sí, la pot plantar, però en un nom de carrers, que en este cas eren... I vols dir-me que quan se refunda... Bueno, se refunda no. Quan se funda el que és esta actual de la Telefónica, la majoria són empleats de la Telefónica? La majoria no, tots. Tots? Tots són empleats. Som fills... pares i abuelos sí, d'empleats, fins a l'any 90, més o menys, 89-90, que és quan la companyia deixa d'apoyar a l'associació cultural. Ja, i quan passa a obrir-se, estàs dient sobre els 40, però en quants anys passaren fins que se va obrir a la gent en pues general? Des de l'any 72, que se va fundar la comissió, fins a l'any 90. Pues, hasta els 90? Hasta tots els anys. Eren només que de Telefónica. Pràcticament tots. Pràcticament. Jo és que vaig conèixer un parell de... Tenia un parell d'amics, ja de fa molt de temps que no els veig, i de coneguts, de, que jo soc també... Està molt posat en el món del bàsquet, jo soc entrenador de bàsquet a nivell de títol nacional... I tenia dos bons amics dins del mundillo este que treballaven en Telefónica. Uno era mon pare. Uno era mon pare. Una? Uno era mon pare. Ah, sí? Pues mira, veus? Claro. Sí, sí. Ara que ho dius. José Manuel Gracia Bonet. Pepe Gracia. Ah, mare meua. Sí, senyor, mira per on estigueres lo que descobrim. Estigueres ara que ho dius. Ara en seguida ho ha reaccionat quan has dit mon pare. Bueno, pues... T'has quedat pues... blanc, eh? Que t'has quedat sí, pues, sí, fora de xoc. Sí, ton pare era uno d'ells. Me pareix que l'altre era... No sé, este no sé si fon Martínez, Paco Martínez. Paco Martínez. Crec que sí. I un altre que... No, tu no coneixes tota la Telefónica, clar. Un altre que fon entrenador meu, quan jo era juvenil. Que li diuen Fernando... Ah, no recordo el dia aixecar, jo la memòria la tinc. Fernando, ara no me'n recorde, perquè eren dos germans, el un jugava i este m'entrenava. Si me'n recorde, no en el programa, però fora d'ell ja t'ho comentaré. Pues aixina és, ells són els que m'indicaren tot allò. Clar, jo no havia caigut per el teu llinatge, gràcies de que fores el hijo de... El Pepe Munià, una bona amistat, de pues eso, això. Ell va ser, estava, crec que va ser, estava molt lligat a la Salle. Sí, sí, el director, Salle, igual que Paco el director Martínez, deportiu també, en Paco, lligat, durant 20 anys estiguen fins que el club desaparegué. I bueno, de plan és que Paco mai està ficat en la falla. Ja, Paco, ja. Sí, deixava Boret i tal, però no, ell i la dona no estaven lligats a lo que era la falla, com si que estava mon pare. Que mon pare era uno dels fundadors. La primera acta, com a curiositat, ell firma com a vicepresident. Anem a veure. I això va ser fa molts anys? Sí. Perquè tu dius que fins al 90, o sigui, que passarem quasi 20 anys. Quasi 20 anys, sí. I ara, quants hi ha que treballen en la Telefónica? Doncs pues un terç, més o menys, sí, de la comissió. Però poquets. Sí, molt poquets. Molt, molt poquets, a més... La Telefónica va fer també una reestructuració en el seu dia, va restringir sí. Personal, m'imagino que estan també per els pobles de la Contorna i de Mèdia, que... la central desaparegué d'allí. Sí, que també com la falla ha crescut molt de pares a fills i la incorporació que tenim al 90% són els germans, els tios o l'amic del germà o la nòvia o el nòvio. Entonces, continuen sent tenint aquesta falla familiar com era abans, perquè al no ser una falla de barri, que no tenim barri, que vinga gent de fora és molt complicat. O sea, o coneixes algú, o eres família d'algú, o és complicat que la gent diga, esta falla així del centre, a què m'apunte jo, si no conec a ningú. Claro. Dir-te, o eres algú, tens la família i dins, o és complicat. No ha deixat de ser una comissió familiar, evidentment, sí. No? I a més, jo sempre en aquests casos parlo de què caracteritza a cada comissió. En aquest cas està molt clar què caracteritza sí. A aquesta comissió. Eren treballadors i la família. De treballadors de Telefónica, que després, bueno, pues passen a ja ser una gran família. És una gran família, no, Paula? Sí, jo te digo. Mi família entera està ahí dentro. Tu també tens... Toda la família dentro. Tu tens antepassats telefònics... Bueno, siguen en la falla. Tanto mis abuelos, mis tíos, ¿ah, sí? mis padres. Estaban en Telefónica y también entraron... No, bueno, ellos entraron más tarde de cuando se fundó. Ya.
pero llevan también, pues, toda la vida no, pero casi. 30 años, sí, sí, ¿no? Por lo menos. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Y bueno, tú eres chove. Él también. Yo un poco Jorge más. También. Pero tú que eres chove. ¿Cómo se debe estar en una falla que está en pleno centro de Valencia? En la cantidad de gente que va allí, per les nits, amor, en la plaza del ayuntamiento, y la otra, les mascletas, les... Yo te digo que... ¿Cómo se vive? Yo te digo que para mí es un auténtico regalo. También es verdad que yo no he vivido otra cosa. Entonces, yo es a lo que estoy acostumbrada porque al final, desde que nací en esa comisión, por lo tanto yo no conozco otro tipo de falla. Claro, claro. Entonces, claro, para mí es un regalo. Yo no me iría nunca. Pero... Me encanta. Además es que te voy a decir, a mí me gusta mucho la ciudad, me encanta. Y pasear por Valencia, por el centro, aunque haya mucha gente, me encanta. Entonces, justo has topado con una a la que lo disfruto mucho. Pero yo me imagino que tendrás amigas de otras fallas, sí, que son de fuera del contorno, incluso algunas del mismo sector o agrupación, recordemos que es el Pilar San Francesc, que te habrán... no sé, que habrán contrastado con la ciudad de tu falla. Sí, y que luego en fallas dirán, vienen. A lo mejor te dicen, qué suerte estar ahí al centro y poderlo ver todo de tan cerca y tal, pero es muy diferente, ¿no? Es distinto. Yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo tengo amigas pues, que están en fallas de pueblos que no la dicen, es que yo no me vengo a Valencia, vamos, nunca, porque yo estoy muy cómoda en mi pueblo y están felices. Otras pues que están en otros barrios que más de lo mismo. Yo creo que es una a la que se acostumbra. Y ya te digo, yo creo que nosotros tenemos cosas buenas, la mascleta muy cerca, ir a la ofrenda de la Virgen, bueno, o sea, por las calles es emocionantísimo. Tenemos muchas cosas muy buenas y otras que a lo mejor pues son más, pues menos chulas. Pero vamos, ya te digo, yo es que ahí estoy muy, muy, muy contenta. Para mí es un regalo, sí. Tú estás muy contenta, mucho. No cambies de falla para nada. Pues la verdad es que no. Y pues oye, te haces mayor allí que tampoco pasa nada, ¿eh? Al contrario. Jorge... es una manera diferente de vivir la falla, ¿no? Vivirla en pleno centro de Valencia y en un enclau com ese, ¿no? Es la veritat que és una passada, i a part de lo que deia Paula, perquè, clar, jo de xicotet a mi me dient, ¿cómo que estàs en una falla d'allà si tu no vius allí? I jo digo, no te preocupes, que si vols saber de mi passaràs pel centre. I clar, tots els amics anaven luego al final allí a les festes que muntaven i tot. És una passada perquè el meollo de la festa està en el centre. Claro. O sea, com vosaltres diguem en l'eslògan d'enguany de l'aniversari, 50 anys en el cor de la festa. I se viu les falles molt, molt, molt diferent. I hasta que la gent no ve, se passa un dia amb vosaltres ahí en la mascletà i veu tota la gent entrant, dixint, preguntant-te. Això en una falla de barri, que no. Se viu també les falles en intensitat, no se viu de la mateixa manera. Yo creo que todos tienen que vivirlo aunque sea un año, sí. ¿No? Que lo vivan, sí, y sepan lo que es. ¿Verdad? Porque es que es muy emocionante. Yo creo que hemos dicho que habían cosas buenas y otras menos buenas, pero las buenas pesan mucho. Entonces yo creo que tienen que vivir... No sé, yo no sé. Porque cada uno tiene una manera de ver las cosas o de pensarles, pero yo no sé si es un problema o no es un problema. Todo lo contrario, la aglomeración de gente. Eso es lo que a todas horas del día. Porque ni aglomeración de matí... De nit, a lo millor un poquet menos, però també. O més. Si aquí s'aglomeració de gent, beneficia, perjudica o ni una cosa ni l'altra? A veure, perjudica, a lo millor a l'hora de fer una activitat, que no pots fer la mateixa... Fer un acte en el carrer, per exemple. Exactament, el mateix acte que a lo millor pots fer una falla de barri que tanca el carrer i munta d'una altra manera. En aquesta part dius, bueno, però nosaltres muntem les activitats d'una altra manera i al final tenim les mateixes activitats. Això seria un poc el perxusi, però el tema de benefici per a mi és que n'hi ha, com ha dit Paula, n'hi ha molt més benefici que perxusi, perquè, mira, coses curioses i anècdotes que estem així, els polítics venen a fer-se la foto a la nostra falla. Sí, sí, sí. Això és el que podeu fer un àlbum de famosos. I després els amics que, aunque tengamos en el barri o en sus pueblos, sempre tienen que venir, perquè vienen a ver la mascleta, vienen a tal, i sempre, por telefònica, hay que pasar. Hombre, es que, sin querer... Sin creer, bueno, te chocas con ella. Y entonces ya no digo yo res. Si Paula, que como veo es muy bonita, igual que será la fallera mayor,
vestides de valenciana per allí per el dia, bueno, no podran ni acostar-se a la falla perquè a base de fotografies, mira, bueno, serà impressionant, no? Tots els turistes que passen, sí. O no turistes, bueno, sí, o gent de fora, tots, o sigui, nacionals, sí. No? De Madrid, de Barcelona, Sevilla, Bilbao, de Coruña, del puesto un siga, sí. Mira, una foto sempre la falla. Jo pasa que eso, record, desde, ¿no?, casa hasta la falla, pueden haber metros, da igual, pues... se paran, pero a toda la comisión, yo, o sea, recuerdo un año... Sí. Si te ven en la falla también. Sí, también. Allí que estás. Pero claro, como vas poco discreta, entre los moños, el vestido, yo recuerdo un año iba con unos amigos y me pararon y al final uno de mis amigos, de broma, les empezó a pedir dinero de broma. Y yo, hombre, que es broma, no, o sea, no les de... Y la gente iba a dar, o sea, estaban haciendo cola. Digo, ¿cómo es esto? Mira. Sí, te agobia un poquito a veces. Pero es guay. Anécdota. Ahir mateixa, tenim un acte de l'agrupació. Anàrem al casal perquè estàvem gent de la falla muntant el Belén i tot el tema, el rotllo este de nadalenc. Pues en la mateixa porta del casal, ploguent, la gent parant a Paula per fer-se fotos en Paula. Sí. Que decían, no és marzo, ¿qué es esto? Claro. Claro. La gente pues, se desubica, es normal. Eso es positivo y además, eso no lo pueden decir muchas falleras mayores. No, pero es muy guay, es muy chulo. Claro. Porque además llevas... Porque a saber a dónde, bueno, pues a todos los países, nos paraban de un montón de sitios. Nuestras fotos con nuestra indumentaria, los moños, va por todo el mundo. Lo expandimos. Anécdotes de la comisión, pues han contado ya la de la telefónica, que es la anécdota más grande que presupuestos tienen. Les habrán pasado muchas cosas a lo largo de estos años. Pero lo que sí que está claro, bueno, a banda de que una otra... anécdota a nivell de les altres comissions de falleres és que moltes diuen, que sort tenen estos tu el dia de la replega de premis. Bueno, damos vuelta. Perquè, damos vuelta. Home, diu, res, se tenen que posar allí en el cantonet del carrer Xàtiva i ja estan entrant, no? Bueno, és un avantatge també. A veure, avantatge. Jo l'únic que he de dir que tot ixa gent que diu, mira, que la concentració és allí, no? Allí bueno, ahí o on puguem, perquè a vegades la tenim que fer a la porta del casal, hem arribat antes d'entrar per Gran Via. Claro. Perquè està tot allà. Ah, sí? Hasta la Gran Via ho tinc que anar? Sí, hem de pegar la volta per ahí. No, sí. No hi xinta Gran Via, sinó així el carrer de Colón, ja, va pegar tota la volta per ahí. La volta. Bueno, tampoc està mal fer un pas a carrer. No. A més de que vosaltres hi siu els penúltims, després de les falles d'especial, perquè esteu en primera A. Exacte. La falla, no, primera B. Primera B fa... És que jo estigui... Bueno, tinc que dir que jo estigui en l'acte que feren... tota la recopilació de les falles plantades és extraordinari perquè, a més, me vas trobar en artistes que feia molts anys que no me trobava, tingueren l'habilitat de aconseguir un 80% d'artistes que havien plantat, 14, que estigueren vius, sí. Evidentment, hi havia alguns com Canet i demés, pues, que ja faltaren, i bueno, va ser per a mi una nit molt, molt agradable en aquest aspecte, no? I vas veure la evolució, per això t'he dit que alternar durant uns anys prou recents la primera B i la primera A, i per això t'ho dic, encara que últimament prevalís la primera A, no? L'evolució que ha dut la falla ha sigut molt important, el que vol dir que cuideu molt el tema de lo que és la falla, no? Sí, a veure, sobretot el tema del monument, perquè, aunque no siguem una comissió de monument puro, com n'hi ha altres que viuen per i per al monument, però sí que tenim molt clar que el monument és l'eix principal de la festa i que la comissió hagi estat o està al nivell que estem és gràcies a tindre aquest monument i a la visibilitat que ens dona estant allí, perquè si no apostarem pel monument estarem en una categoria molt baixeta, no tindríem el nivell de falla que tenim, no seríem les falles que tenim i al final això és una roda. I apostar pel monument pues, ha sigut el que en el seu dia presidents com Paco, com Miguel o com Pepe Lipe pues apostarem per tirar, i Marcos, que sigui un altre dels presidents, el que culmina un poc tot ixe sentir del monument, i bueno, i vares veure fa un parell de setmanes i ixe acte que van fer, que van reunir a 14, sí. A 14 artistes, i estigui la veritat molt, molt bonico perquè fou molt dinàmic ixe acte, i els artistes, pues, molt la veritat que alguns vindrien poc i xina
tembloroso, temeroso, sabore pereclar, no, no es renoves, se'n va, no torne, es que no, millor parlen en uno, parlen en un altre, i la veritat que sí, una experiència molt xula i n'hi havia una vibració entre tots, després de, ara que se m'ha anat el nom, a l'artista que tinguérem, que sigui la primera dona que plantar falla, sí. Que en 70 i pico d'anys, que vinga allí a estar amb nosaltres, i la veritat que tot això és super, super bonico. La comissió, m'imagina, bueno, pues que està per la llavor, no?, de la falla, d'apostar per la falla. I la fallera major, que és joven, que quiere fiesta también, que quiere divertirse, lo ve bien también, que no, la falla sí, está ahí arriba, sí. Y menos para diversión, ¿o te gustaría que desembocara más en diversión lo que se gasta o lo que se dedica a la falla? Yo lo veo bien. A ver, parece que todo lo veo bien, pero no. Pero es verdad que, creo que lo ha dicho Jorge, yo creo que un poco la base de la fiesta fallera es la cultura y el monumento entra ahí. Por lo tanto, tener fiesta, que la tenemos también, está genial y me encanta, y además somos una falla pues muy, o sea, que nos gusta mucho pasárnoslo bien, pero yo creo que la importancia que tiene el monumento no se tiene que ir nunca, porque al final es un poco la base o el eje de que estemos aquí cada año, cada marzo, pues en las calles. Al final es el monumento lo que nos hace que podamos vivir todos los marzos unas fallas. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque siempre hay que tener en cuenta que si existe la fallera mayor, que es una figura dentro de la fiesta, pues imprescindible, dicen que no hay nadie, pero muy necesaria, existe la figura de la fallera mayor porque hay una falla. Justo. Si no hubiera una falla, no podría había. Ser la reina de algo, de una entidad, de lo que fuera. Correcto. Pero no serías fallera mayor. Bueno, anem un moment a la traca correguda, anem a fer un impàs en el programa de avui, i direm que ara mateixa, fa un ratet, ha acabat en la falla del casal de la falla Jerónima Gales, litògraf Pasqual Llevat, que és, entre cometes, la seu, mentre no l'Ajuntament no tinga a bé bueno, cedir-nos una, encara que sigui compartida, i dic cedir-nos perquè jo estic en el círcul de brillants amb fulles de llorer, jo dic que és l'associació dels iaios, no?, dels vuelos, no?, perquè allà tots hem de tenir la màxima recompensa. Bueno, doncs pues dona un premi anual, que és el brillant, i avui se li ha atorgat. Si no passa res, la setmana que ve podrem tindre-los, si no, el programa, a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Me pareix que és molt acertat, perquè les bandes de música tenen també molt que dir en les falles, no? Sí. I bandes... Ai, és que... I xarangues, que, bueno, també són músics de bandes, però que prefereixen muntar una xaranga per motius evidents que no vaig estendre'm així ara a exposar, no? O expondre. Bueno, pues, esta federació, directius de la mateixa, han arreplegat el premi i bueno, ja mos contaran més coses la setmana que ve. Dir també que el divendres dia 16, després demà, és la planta del Pi de Nadal, que els artistes que estan en l'escola i en el nucle oeste que tant del gremi com d'alguns instituts que tenen uns nuclis exclusius per a artistes fallers que es comencen, bueno, pues tots els anys de tradició, abans eren els artistes, fan la planta del Pi. Enguany és una figura, han canviat un poc perquè sempre era una cosa, bueno, pues lo que se diu innova ahora i experimental, no? Però enguany han fet una espècie de lo que se diu la rosa de los vientos, que ha quedat prou xula de la visió en fotografies. El dia 16 se planta a les 11:30 i se crema a les 5:30 de la vesprà. O siga, que el que no se dona pressa per anar, ni la veu plantar ni la veu cremar, perquè està molt poquet de temps en el carrer. I després, l'última notícia que anem a donar, llevant de que abans d'acabar el programa donarem una lectura lo més ràpida possible dels Premis de Belens, que han així també ja, estan ahí molt, molt calentets els Premis de Belens, pues dir que, bueno, abordarem algun dia, tenim temps d'ací allà, el problema de la pirotècnia. El problema de la pirotècnia, que Reyes Martí s'ha sumat a Ricardo Caballer a l'hora de
disparar i no va disparar. A banda dels problemes que Ricardo Caballer, en bon criteri, va en el seu dia donar com a raons per a no disparar, és que a Reyes Martí li volien llevar el dia 8. I ella, pues, per ahir, ja no ha passat tampoc. El dia 8 és el dia de la dona i és el dia que ella històricament està plantant. Però si ja no és històricament, és que així en la Comunitat Valenciana, quantes dones propietàries, perquè jo coses de la vida pel meu treball a Reyes la conec, quantes dones pirotècniques n'hi han? Sols està ella. Entonces es fer-li un que... feo, fer-li un això a algo de la teua casa, algo de la teua terra. Dir-te, i crec que tenim que cuidar més aquestes cosetes de València. I és donar-li a aquestes persones el seu dia, i Reyes és el seu dia. Tot bé, Jorge, també, perquè pareix ser que, clar, estan fallant alguns dels que tenen que estar els dies grossos i la volien traslladar a un dia gros. Però, clar, ella té un precedent d'un any que va disparar la nit del foc i la mascletà del dia de neu, que van juntes. Però, clar, això és lo més de lo més per un pirotècnic, que ella ho acceptaria, però ara, pues el 16-17 de la setmana fallera pareix ser que no vol acceptar-ho, no? Si no és el dia 8. Tenint en compte que també hi ha altres pirotècniques, com Maria José Lora, que podien disparar ese dia. Però, jo què sé, ella ja ho tenia com a... I el públic és el cas de Peñarroja, no? Que sempre és el primer, el dia 1. Exactament. Pues ja està per... Però, clar, me dóna la impressió que van a tindre que recórrer a molts pirotècnics de fora de València, que hi ha bons també, que en Catalunya, Andalusia, Galícia, n'hi ha bones pirotècnies. Però bé, d'ací van per davant, lògicament, i així n'hi ha moltes, i les que poden caure d'ací allà. Sí. Que a lo millor encara caurà alguna més. Esperem que no. Vosaltres, la mascletà vostra és la de l'Ajuntament, no? Sí, sí, la veritat que tots els valencians poden vindre a veure la nostra mascletà. Claro. Es convidem. Jo crec que és la falla que té la millor mascletà de València. Fíjate. I nos sale muy bien de precio. És així, no? A més, és que no sé, des del casal la podeu veure. Sí, sí, i sentir-la. I sentir-la sí, perquè el casal... De dins del casal també sentís. Tinc que dir que el casal és un baix subterrani que, bueno, ara parlarem també del casal. Des d'allí de baix se sent també la mascletà. Sí, se sent. Sí, retumba i tot. Sí, sí. L'arrebat final... Si no, no subes a la puerta. Se nota, se nota. Bueno, tinc que dir que en el seu dia... És que uno ja una pentina canes, mare meua, més que canes, no? Les que queden, perquè soc de prolongació de frente que dia aquell, que no... Ese dia crec que era la sala internacional i anteriorment la sala Brunos. La sala Brunos. Brunos, sala que a més, crec, si no m'equivoque, estava dedicada a Bruno Lomas. Exactament, així no és. No? O sigui... Dedicada, o no sé si Bruno tenia ahir... Ahir ja ho... Tampoc ho conec, eh? Jo tampoc estic molt ficat en la matèria, però que sí, que era part d'ell en la més, sala, sí. Era una sala de molt empaque, eh? Mm. Tenia molt empaque, tu no... No, però sí que sé la història. Jo també tinc anècdota, no te creas tu. I me gusta a veces, pues, compartir-la con nuestros... con los falleros y con los televidentes. Pues resulta que en esa sala... Resulta que Bruno también era uno de mis ídolos de joven, Bruno Lomas. Tenía dos ídolos que eran valencianos y que tenían... Uno era Bruno Lomas, otros más antiguos, pero que tenía una relación posterior con ellos. Tenía mucha relación con una falla que estuvo aquí no hace mucho y que es de vuestro sector y agrupación, la Avenida al Oeste, que eran el Sin Chics. Con el Sin Chics yo pues, he tenido una... Si no los conoces, Paula, te... Aconsejo, por favor, que entres en el Google, o sea, en el Play donde salen todas las canciones de todas las épocas. Si pinchas en Sin Chics, hay algunas canciones como La Otra Noche, La Otra Tarde, como Tiene los Ojos Azules, o una impresionante versión en valenciano de un clásico, que son extraordinarias y te gustarán. Pero bueno, y lo recomiendo a todos también. Bueno, a lo que iba, en esa sala... Pues yo, en una época muy jovencito, yo tendría... No llegaba a tu edad, creo que tenía 17, 18 años. Me dedicaba ya en un periódico deportivo, se llamaba El Deportivo Valenciano, a... Bueno, a hacer, sobre todo, entrevistas a nivel de vestuarios del Valencia, las crónicas del Mestalla, he sido y soy muy mestallista, y
Y bueno, hacía algo de espectáculos, en una página de espectáculos, y a veces me enviaban a entrevistar. Y yo recuerdo dos entrevistas muy concretas, tengo fotos en mi casa, en la sala Brunos. Una, que me río porque es, no le pega nada para mí y tal, ¿no? Con María Jiménez, que era bueno, la que fue, creo que fue mujer de Sancho Gracia muchos años, ¿no? Creo que sí. Y luego, la otra, bueno, la más divertida que he hecho en mi vida, pues con uno que le dicen Tony, era el de Mickey los Tonys, el hombre de goma que llamaban. Tío, divertidísimo, aquella me lo pasé yo, nunca he hecho una entrevista así. Todo aquello fue en la sala Brunos. Mira por dónde luego se convierte en el casal sí, vuestro. Sí, pues mira. Que además, es que además es ideal, es un puesto y yo creo que es icónico, dice la festa, ¿no? ¿Es vostre el casal? Es el casal de la seva historia perquè mos varen dir, perquè nosaltres teníem, pues, quan venia l'època de falles, Telefònica ficava els títols i feia, vale, casal, pues local este. I quan l'empresa deixa de invertir aquests diners, pues clar, ja ara costa dels empleats. I en aquella època teníem un casal xicotet en el carrer Filipines. I anàvem buscant, sempre alquilàvem uno per a falles, per arriba, i mos avisen de l'Ajuntament que se venia aquest casal, aquest local, perquè això no era el casal, aquell local. En aquella època pues, eren 10 milions de pessetes, per andaria, que era molt de diners. I en l'esforç de uns quants falleros, sobretot d'uno en concret que sigui el que més fica l'impuls, que sigui Paco Romero, tenim el que tenim a dia d'avui propi, tot pagat, no dèiem cap de diners a ningú, i jo crec que és, a veure, dir-ho així es pot sonar mal, però jo crec que és l'enveja de moltes falles, ¿vale? I és el casal on està, en el centre de la festa. I entonces, diguem, des de quin any esteu en aquest casal? 93, 94, perquè jo sigui president infantil en el 91 i sigui en front del restaurant de Los Toneles, un local que n'hi havia que se deia People's o alguna cosa així, era una hamburgueseria. Pues per el 94, per ahí sigue. I va ser cessar l'activitat que tenien i agarrar-ho seguida. No, portava parat. Portava ah, estava tancat. Estava tancat ja. Sí. S'entrenen que la família el venia. Un chivatazo. ¿Has visto la historia que tiene el casal? Claro, yo eso no lo viví, ¿ves? Es increíble. Tú sabes la de gente que ha pasado por ahí, gente famosa. Pero está Jorge para contármelo a mí. Es que la otra anécdota, igual que ya segut fallera major infantil en el 40 aniversari, coses de la vida, soc l'únic xiquet president infantil que ha sigut president de la falla, en la falla telefònica. No ha hagut una altra anècdota. Oh. I entonces, bueno, ahí les que s'hauran produït ahí, ¿no? I a més, tinc que dir, per si algú no l'ha vist, perquè, evidentment, per lo fons no té l'oportunitat ni el moment, a lo millor, de visitar-lo, que és un casal exquisitament decorat. Exquisitament. En un gust tremendo, molt a lo valencià, molt acollidor. És que és un casal molt acollidor. Jo sempre allí m'ha trobat molt a gust. Anem a veure. Han parlat de l'evolució, les falles, arribo a la primera, m'imagino que la primera és ja la meta. Sí. Per lo menos a curt mig plaç no va passar d'ahí, però la falla s'ha quedat, crec que el regust un poc per lo que jo capte, és que de tants anys que, bueno, no sé al llarg del 50 quants han estat en primera A, una decena d'anys aproximadament, heu pillat només que crec que un pòdium, no? Un tercer. Sí, en Javito. En Javito sí que pillarem. Bueno, a veure, jo sempre dic que quan, ara que estic de president que parlen els artistes, jo sempre dic que per a mi el màxim premi és que la comissió estiga orgullosa de lo que se planta, perquè després, pues bueno, el jurat pues té la seva visió i pa uns serà lo millor, pa altres no, ahí és un poc aleatori, no? Perquè aquell... Tenint en compte el nivell que n'hi ha, no? Exactament. I les diferències de pressupost, perquè en aquestes categories, especial, primera B, la diferència de pressupost... En primera és molt gran. En altres s'apreta més. És més compacte, però en primera... Però sí que heu tingut la sort de poder descobrir
montón de artistas, ¿no? Que llevan los últimos, bueno, los últimos años, el año pasado creo que va a ser... Carcín. Este... Carlos Carcín. Collins. Carlos Carcín. Carlos Carcín, caramba, a vegades la... Y en Guañes Santa Eulalia, ¿no? Bueno, pues... Llevan esos dos años, es de mes, han seguido artistas emergentes que anaven, sí. O sea, que no habían plantado a lo mejor en categorías muy altas y que tenían, bueno, pues la suerte de que vosotros le donaven la oportunidad, y además en un enclau tremendo, ¿no? Que es de mes vistos de la sí. ciudad. Yo creo que si n'hi han tres falles en Valencia, sin contar la del ayuntamiento, que son las mejores o las más visitadas o las más vistes, creo que son la vostra. Ahora un poco menos San Vicente Periodista Sati y la del tío Pep en la Plaza la Reina. Yo creo que son las tres más. Son el perro de Chema al ayuntamiento. Claro. Son claro. Los carrers que entren al ayuntamiento y... Pero la falla, por lo menos, yo creo que va a ser alguno más. Ha tingut dos emplazamientos diferentes. Aún se planta más años que ha sigut en la banda Perdido y Sina, en front de la Casa del Chavo, que ese día, o sea, en la banda Entrant Marqués de Sotelo a la dreta. Pero últimamente se ha plantado fuera, pegata a una de las portes de Luis Vives, cantó a Ixàtiva. ¿Ha habido algún emplazamiento más que tú has conegut? No, la verdad que no. La única... Mira, en lo que es el encreguamiento no se ha plantado mal. La infantil sí, ¿no? Se plantaba en el encreguamiento de Rivera en Convento Santa Clara. Pero la gran... ahora les planteo chuntetes, pero sí. Entonces la infantil... Estaba ahí y en el chaflá... ¿Quién mos diu? Que a lo mejor la anterior comisión, cuando era molts anys arrere, sí. La plantara allí dins. No ho sé, algunas fotos n'hi han per ahí. Lo que pasa es que también son falles o monuments que eren molt més xicotets de lo que claro. Es ara. Entonces, pot ser que sí que n'hi hagués en alguna foto que el carrer el tenien edificat. A lo mejor, no, porque igual no era una vía tan comercial y de terrasses como ara y de tant de bars sí. Y garitos y ahora a es millor, muy difícil. Pues igual, ahora es muy difícil. No ho sabem, no ho sabem. Eso es que se queda en la incógnita. Anem en Paula porque me queda en Jorge, me queda un ratet, cara que anem a apurar, parlar un poquet de els actes que teniu previstos o si es un año extraordinario, es un año diferente, etcétera, etcétera. Paula ya hemos dicho que sí, que es un año extraordinario y demás, pero... tú, en lo que es la teua comisión, ¿es una comisión numerosa y chove o ya de todo? Hay de todo, efectivamente. Hay de todo. Lo que sí que podemos recalcar es que es una comisión súper familiar, que da igual el número de personas que haya, que seamos familia de verdad o no. La verdad es que hay unión porque... sí, es que todos al final somos de los que llevamos muchos años, que aunque no seas familia, acabas siéndola, porque nos conocemos de hace mucho tiempo. Y es verdad que hay generaciones, hay gente más mayor, hay gente más joven, hay gente más... Es verdad que niños va variando. Hay temporadas en las que hay muchos nenes, otras temporadas en las que hay menos, pero es verdad que yo diría que está muy variado. Que hay generaciones pues, que en una misma familia tenemos desde los abuelos hasta los nietos y pasando pues, por eso, por hijos, tíos, primos, etc. Por lo tanto, yo diría que es variada y está muy bien porque así tenemos y proporcionamos siempre actividades para todos, cenas que a lo mejor son más para los adultos, meriendas para los niños. Entonces, no, lo organizamos así porque es verdad que hay de todo. Si no es una indiscreción, ¿por qué zona vives? Yo ahora vivo en Casas Verdes, en Paterna. Es que ¿y en Fallas? ¿Cómo te lo justo montas? Más pillado que es que me mudaba hace muy poco. Yo siempre he sido de Campanar, he vivido en Campanar y con mis padres siempre en Campanar, pero mis abuelos viven en Plaza España y mi madre vivía allí también con mis abuelos. Por lo tanto, exacto. Para poder yo empecé allí por eso. Mis abuelos se apuntaron allí, mi madre, mi tía, mi padre... Allí y yo, ya. Pues detrás. Porque una cosa es
ir semanalmente a alguna junta y demás y esto, porque sí. Bueno, vas y luego te vas a tu casa y se ha acabado. Sí. Y otra es la semana fallera. Exacto. Que tienes que ir y con todo el rollo de cerrado, justo, el tráfico que sí. No te deja, que no dan pases y todo. Sí, daba la igual. Esta, yo, ¿no? Ya te digo, he estado viviendo en Campanar toda la vida. Estaba cerca del centro, pero en Fallas siempre hemos tenido que recurrir, pues eso, a un apartamento, igual que el resto de la comisión, igual. Un apartamento, un algo, para poder hacer vida allí. Ya. Bueno, antes de pasar con Jorge, sois una falla también, bueno, que habéis tenido, eso a lo mejor él lo sabe mejor, pero tú también lo sabrás seguro, pues, que habéis tenido componentes en cortes de honor sí. Y una fallera mayor. ¿Lo pasaste la fallera mayor? ¿Pero que no fue por vuestra falla? ¿O? Has dado en clave, sí. Que has dado en una clave, porque familiarmente ya te va a responder. Ella te va a responder. ¿No, Paula? Sí. Vale, vale. Sí, hemos tenido cortes mayores. Mi tía fue en el 2003 también. Mi madre también fue, pero pertenecía a otra falla. Ahí no. Y María Elena también de este año tenéis... su hija y ella también fue falla mayor. Elena. Justo. O sea que sí que hemos tenido. A la que desde aquí le envío un beso fuertísimo. Ella, cuando me vea, ya le envías el enlace y me dirá, hombre... Tenemos una muy buena amistad, sí. Hicimos unas tertulias muy buenas con José Manuel Izquierdo en Radio Now y en la 97.7 cuando existía, etcétera, y tenemos una buena amistad en todo, sus padres y demás. Yo asistí a su boda, además en una fecha para mí muy importante después de salir de una grave enfermedad que sufrí en el año 10. Ella se casó en el año 10, además, si no me equivoco, el 8 de octubre, la víspera del 9 de octubre, lo recuerdo, es que lo recuerdo casi todo. Entonces, hombre, hasta el médico me pegó un puro por eso, porque me fumé el puro, ¿no? Yo digo, hombre, un Montecristo que me dan y no me lo voy a llevar. Me lo fumé y el médico me pegó el puro, claro, por haber, pero bueno, tengo con ella. Y entonces, sí, pues sí, bueno, sí, desde sí. Aquí un saludo muy grande. A ver, presidente, ¿qué tenemos previsto o qué tenéis previsto para esta... Pero a este año tan especial, va. Ahora ya recta final. Pues bueno, parte de los actos del 50 aniversario ya se han hecho, que uno fue que hace un par de semanas que estuviste, que fue las 50 fallas plantadas. Ahora nos viene un remember entre lo musical y un poco de darle fiesta, que para que vea la gente que también hacemos fiesta. Sí. En final de enero, creo que es el 21, exactamente la fecha no la sé, la tengo ya anotada. Vamos a hacer la parte religiosa, que nosotros en la comisión, pues muchos somos muy devotos a la Virgen, le vamos a regalar un manto, ¿vale? A la Virgen de los Desamparados, que por cuestión del centenario de la peregrina no la vamos a poder traer al casal, como hacen otras comisiones, pero bueno, vamos a hacer una misa con una pequeñita ofrenda y se le entregará. Y luego, digamos, el sumum, el plato fuerte de este 50 aniversario, será el 25 de febrero, donde vamos a hacer una gala que se lleva trabajando ya casi 2 años. Ya principio de pandemia ya empezó la gente desde su casa a empezar a trabajarla, y donde la vamos a hacer en el Caston College y en el teatro, esa gala, y donde hay mucha participación, donde hemos conseguido traer a falleras mayores de Madrid, de las antiguas de empleados de Telefónica, y va a estar muy, muy, muy emotivo. Por todo lo alto, sí. Lujo asiático, sí. Paula. Espero que me doneu la información para yo, claro, poderla en el su momento, cuando pasen falles, porque cuando pasen festes de Nadal. Porque este es el penúltimo programa. La semana que viene tendremos ya el último del año. Y después en el 23 estaremos de nuevo así. Yo me imagino que faré también un libre, ¿no? El libro, exactamente, que se acabará, se entregará cuando quememos la falla. Pero será paisina el año que viene, ¿no? Muy bien. Arreplega, sí. La falla de Enguany también. Arreplega la, claro, falla es que ni han comisiones... que volen fer el llibre, l'any que complixen, i entonces sí, es que apareix, no apareix fotos. L'anèdota de l'aniversari és que nosotros nos hemos acogido a monumentos plantados por el tema del COVID. Ya. ¿Vale? Entonces hemos movido un año, o era o año,
o a monumento. Entonces, al hacerlo a monumento, pues bueno, nos ha salido que con el COVID, pues ahora mismo podemos convivir todos. Bueno, anem a donar ràpidament els premis del llibret i així el que quede del programa per a vosaltres. Ai, de llibrets, es parlarà del llibret. És que les falles tenen tantes coses i tantes activitats que uno se lia. De Belens, tradicional, B. Primer premi, Arxiduc Carles Musigomis. Segon, Vidal Canelles Sánchez Coello. Tercer, Regne València Sant Valer. Quart, Duc de Gaeta, Pobla de Farnals. El quint, l'Avinguda a l'Oest. El sext, Veteró, el barri Veteró. Sèptim, per a Pare Vinyes. El que fa 8, Pelayo Matemàtic Marçal. El 9, per a Manuel Candela Beatriu Tortosa. El 10, pintor maia vinguda a França Menorca. El que fa 11, Marquet de Lozoya, poeta Cervera Grífol. El 12, per a Soca Literato Zorín. 13, Cuba Literato Zorín. 14, Mercat de Castilla. 15, Verge del Carme. 16, Yecla Cardenal Benlloc, 17, Palleter Erudit Orellana, 18, Marquès de Montortal Josep Esteve, 19, Bolseria Trossalt, 20, Equador Alcalde Gurrea, 21, Cases de Bárcena, 22, Pere Cabanes Joan 23, i el 23, Cádiz Denia, ahí va eso, i s'han quedat algunes en ese premi, ahí crec que se presentaven vora 40 o algo més. En el lliure disseny de categoria A, o sigui, el més gran, en este cas, és el primer premi per a la Falla Plaça Mercat de Montolivet, segon, Gili Morte Vila Barberà és Doctors, tercer, Baix a Mesó de Morella, quart, Sant Vicent Marbà, quint, Pare Lluís Navarro Remonta. I en lliure disseny B, primer, Regne de València Síscar, segon, Menéndez i Pelayo vinguda a Catalunya la bicicleta, tercer, Barraca Espadán, quart, Maestro Baix Marino Alvesa, el quinta, Arquebisbo La Echea Sant Marcelí, sext, Santa Maria Micaela Martirumà, sèptim, Sánchez Bergontúria, octau, Peu de la Creu, Don Juan de Vilarrasa, el que fa nou, Cádiz el Centelles, el 10, Guardacostas, músico, Jarque Guallador, el 11, Borrull Túria, 12, Peragoya Brasil, 13, Pere Sant Vicent Màrtir, pianista Ampar i Turbi, 14, Plaça d'Espanya, Gran Via Ramon i Cajal, 15, Olivereta Cerda i Rico, 16, Blas Gámez, Ángel Villena, 17, Felipe Weber, Mare Ràfols, 18, Bilbao Maximiliano Tous, el 19, Antonio Molle, Gregori Gea, el 20, Pere Correxeria, Baix dels Pavesos, 21, Pere Santos Xusti Pastor Serreria, 22, Alcácer Llàtoba, 23, Ramiro de Maestu, els Lleons, i 24, Tancant, La Falla, Josep Maria Ballarri, els Isidros. Així, per donar una relació d'estes, te falta l'aire, però bueno. Hi ha que donar-la, i rapideta, perquè tenim que apurar els minuts en els amics de La Falla Telefònica. Ens queden 5 minutets encara de poder saber més coses de la comissió. I, bueno, va, vaig a fer-li, encara que sos en del guió, jo no soc de fer aquestes preguntes, però a veure si pilla la fallera major, home. El president, cai. L'artista de la falla gran és Santa Eulàlia, Clara. Sí. Però i el de l'infantil? García Pertusa. Raúl. ¿Has visto? Bon dia. I l'apellido me cuesta. I l'artista que és d'allà de Benicarló o de Castelló? D'Alacant. Che, no la pillé, ¿eh? No la pillé. Y ya está, a ver si ahora con la... A ver si ahora fallo. ¿Qué venís preparar ya? O sea, te has hecho la chulleta para... No la pillé, no. Sí, estás al día, ¿eh? Bueno, ¿has anat a visitar la falla ya? Encara no. ¿Que no? Pues bueno, con baches... Pero ya estamos hablando, que ya estamos... Sí. Pues tendrás una falleta molt aseada porque Sant Eulàlia es un desgrat. Sí, yo ahí estoy flipando. Con el boceto... La falla la vas a tindre asegurà. Ojo, que el infantil... Cuidado, es monísima, además, sí. En Alacant hi ha un pomellet d'artistes infantils molt interessant. Raúl, la verdad que es... Primero que es una bellísima persona y que tiene una mano y tiene, sobre todo a la hora de pintar, tiene unos colores con las fallas infantiles que bueno, ahí está, que San Marcelino lo tiene ya unos cuantos años y consiguiendo unos buenos premios. Yo creo que ha acertat i més... Per a la... Jo crec que ho ha acertat i més tractant-se de lo que és l'aniversari, no? Sí. I, bueno, d'alguna manera té que... Ha hagut... Esta pregunta és un poquet... Ha hagut un increment econòmic en les falles respecte a l'any passat per ser l'aniversari? No. Més o menys... Més o menys estem... Però sí que estic segur, perquè això ho fan quasi totes les que celebren un aniversari, que durant uns anys haurà fet un apartat...
per a, sí, tot per a deixar part... un pot, per dir-ho així, no? Per aquesta part econòmic no, no estava pensat com nosaltres que tiren per al monument. Nosaltres hem tirat més per a l'organització de tot l'any del 50 aniversari. Clar. Llavors tindre uns diners per tots els actes que estan fent, pues, que puguem fer-ho en solera, en qualitat, i com vares viure fa un parell de setmanes i aquest acte que vam fer en els artistes. Vull dir-te que tinguera fora diferenciador i que la gent se li quede en la retina cada acte que estem fent, perquè quan en Miguel Cortón, que és el que ho està duent el tema del 50 aniversari, jo vaig parlar amb ell i li vaig dir: Miguel, tu un altre 50 anys no el vas a veure, jo tampoc. Dic, aixina que té que ser algo molt xulo, algo que quede per la història de la comissió i perquè els que vinguin darrere diguin: ostres, mon pare o mon abuelo varen fer una cosa molt xula pel 50 aniversari, aixina que nosaltres hem de fer algo millor encara. Entonces, aquesta part econòmic s'ha deixat tot per ahí. Bueno, Paula, estem a punt d'arribar al final. Dos preguntes més per tu. Bueno, una pregunta i una despedida. Pensa dir algo que te dice el minut este de glòria que diuen. Però la pregunta és de... Ens ha fet un resum, una relació, Jorge, de els actes que n'hi ha de l'aniversari i demés. Quin és el que esperes tu en més ganes? Pues, bueno, seran tots, no? Pero... Sí, perquè parece muy tópico decir todos, però... Conforme hemos ido viviendo los actos que ya hemos hecho del 50 aniversario, nos han sorprendido en cada uno. De verdad que ahora ya no sé, el que vamos a hacer en el Caxton, que va a ser una gala muy chula y que seguro que nos vamos a emocionar todos mogollón, ese sí que es verdad que le tengo muchas ganas. Pero yo creo que con todos nos han ido sorprendiendo, por lo tanto, el listón está muy alto. Nada, hay que disfrutarlos todos, sí, sí, sí. Todos saborearlos, todo. Tienes que ser muy feliz y lo vas a hacer seguro, con esa... simpatía y esa sonrisa que tienes, haces feliz a todo el mundo. Paula, un minuto para decir todo lo que quieras. Vale, sencilla. Invito a todos a que se pasen por Telefónica. Están todos invitadísimos. Ya hemos dicho que está al ladito del ayuntamiento, así que os chocáis sin querer. Y nada, espero ya para mi comisión que este año lo pasemos en grande. Con el guiño del 50 aniversario, que sea un año que pasen y pasen y pasen los años y podemos recordarlo pues con una sonrisa y que se nos quede como un recuerdo chulo, que nos, bueno, se lo están currando mucho para que así sea, así que simplemente eso. Jorge, es un problema tener una fallera mayor que se explique tan bien, ¿eh? Y con esa sonrisa. No te deja nada. Y con no te esa sonrisa. Tenía que haberlo hecho al revés, hombre. Entonces, no, sí, no. Y entonces ella no. Hubiera rascado a ver no. Qué es lo que... No. Però bueno, ara te queda el teu minutet per a dir lo que vulguis. Sumándome a las palabras de Paula, simplemente añadir pues bueno que podamos disfrutar de unas fallas mejor todavía de las que veníamos viniendo con el post-COVID, que sobre todo la lluvia que este año nos dé una tregua. Porque hay muchos monumentos este año muy chulos, muy bonitos, el nuestro sobre todo con Miguel, ¿vale? Que es una pasada. Os invito a todos, por favor, que en la Semana de Fallas vengáis a verlo, porque lo que está haciendo Miguel es una barbaridad, en la primera, no en especial, pero al que lo conoce a nivel de detalle, a nivel de pintura, está en un momento Miguel... de vida muy dulce y eso se nota. Entonces, así que a todos los valencianos, madrileños, españoles, extranjeros, os invito a que vengáis, a que lo disfrutéis y que estas fallas pues nos dé tregua la lluvia para que disfrutemos con más ganas todavía que este marzo pasado, que teníamos todos muchísimas ganas, a unas fallas creo que estupendas. Sí. Y con nuestro 50 aniversario creo que lo vamos a poner la guinda a este año fallero. Ahí queda dicho. Yo me resta donaros las gracias a Paula y a Jorge por estar así. A ti. Y desecharos un gran año, un gran aniversario. Y avanzaros en. Toca la tapa ahora del comú número 1, que es para el que se la merece. Porque, para eso, porque si abrís la tapa ahora del comú número 1 en la Astoreta, que es el programa, es la mala olor, ¿no? Y la mala olor que fa es en los responsables. Municipals o de Junta de Trafallera, no ho sé, de contratar la pirotècnia, per lo que comentàvem abans. S'està fent un aroma que no té res que veure en el de la pólvora, eh? Per lo tant, no vaig a dir més, perquè no m'he quedat temps, però la tapaora del comú número 1, per a ells, per a estos responsables.
Y bueno, así no me resta que despedirnos, donarles gracias a Chaume, que está en el control, y esperarvos la semana que ve. Espera que ho passeu i imagine que també com avui. A on? En l'Astoreta. Tots els dimecres, no ho oblideu. Canal 35, Univers Fallers. I per què? Per què vos esperem? Pues perquè l'Astoreta és la veu dels fallers. Bona nit. Au!